del 5 al 8 de septiembre, el festival de jazz más importante de Latinoamérica. Marcela, ¿qué es esa maravilla que nos traen al país? Bueno, ya estamos en la versión número 24 del Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre y este año traemos 4 grandes artistas del mundo. Por primera vez tendremos a Michel Camilo en Colombia. René Marí por Estados Unidos. Los Virtuosos de Cuba. Y Ricardo Gallo, que ya lo conocen, pero lo tendremos abriendo nuestro festival en el Teatro Libre de Chapinero. En esta oportunidad tenemos una nómina de lujo, es muy reducida, es muy puntual. En nuestra página web, en www.teatrolibre.org, encuentran toda la información y un link que los lleva directo a nuestra comercializadora, que es tu boleta. Ahí podrán encontrar precios, el más costoso, 150 mil pesos para ver a Michel Camilo, y la boleta más barata, 50 mil pesos. Y tenemos unos descuentos muy especiales para los estudiantes de música de la ciudad. Presentando su carnet en la taquilla tendrán un beneficio del 50% en localidades seleccionadas. Hablamos un poquito más de jazz. Acá hay otro festival de jazz en Bogotá. ¿Cuál es la diferencia de ese jazz al parque y de este jazz del Teatro Libre de Chapinero? Digamos que las políticas públicas del distrito han focalizado su esfuerzo en tratar de ofrecerle a la mayor cantidad de ciudadanos la oportunidad de ver artistas de primer nivel. Por eso eventos como Jazz al Parque, Rock al Parque, Salsa al Parque, reúne a mucha gente y la entrada es libre. Iniciativas como la del Teatro Libre son iniciativas de un grupo de personas del sector privado, de la sociedad civil, que con su propio esfuerzo logran presentar artistas de talla mundial en Bogotá y lo que pretendemos es que el Teatro Libre sea una sala también para todos los bogotanos. Para la Fundación Teatro Libre es un honor, es un privilegio poder brindar y ofrecer este servicio y esta opción de entretenimiento a la ciudad. Sobre todo Bogotá, que es una ciudad que está creciendo económicamente, que cada vez está recibiendo muchos más extranjeros, muchos más visitantes de otras ciudades, y queremos ayudar a posicionar a Bogotá como una ciudad cosmopolita para el mundo. Bueno, Marcela, sin duda un evento internacional por todo lo alto, del 5 al 8 de septiembre en el Teatro Libre de Chapinero. Es una invitación para todos los bogotanos, para todos los visitantes en la ciudad de Bogotá. En esas fechas tendremos artistas de primer nivel, Michel Camilo por primera vez en Colombia, René Marí primera vez en Colombia, Los Virtuosos de Cuba primera vez en Colombia, y un homenaje muy sentido y muy merecido para Ricardo Gallo, nuestro artista colombiano internacional. Bueno, una nómina de lujo, no lo olviden, del 5 al 8 de septiembre en el Teatro Libre de Chapinero. Daniel Muñoz Arias, testigo directo. Vea más contenido exclusivo en www.testigodirecto.com.